Pronto comienzas a fiestas en honor a Santiago y Santana, verdad? Y la verdad Buenas que días. además Ángela como días, concejala de, de festejos este año ha visto la casa por la ventana y unas fiestas como se merece la solana, verdad? La verdad es que en, en todo el recorrido de este año que llevamos <laughs> hemos intentado tirar la casa por la ventana, pero mirando también el dinero. Entonces bueno eh, destacar ahora las ferias son una hora de no no a Santiago Santana, van, son del 24 al 30. Siempre tenemos antes otro tipo de actividades. Pero bueno, ahora antes de entrar un poquito en la feria, te voy a decir el recorrido que hemos tenido. Porque yo creo que, que la gente es interesante que lo sepa. Sí, sí, sí. Se ha hecho claro. por primera vez una feria navideña, que en mi, en mi localidad no existía. Y bueno, la gente la verdad es que está encantada. Nosotros con la participación también... Eh, Hemos intentado que todo el tejido asociativo se haya sentido importante en la localidad. Entonces, claro, cuando tú coges el teléfono y llamas y dices, oye, ¿me podéis hacer una, una marcha navideña? Y te dicen que sí, y la gente sale a la calle con esa alegría, pues para nosotros es, es una satisfacción. Luego el carnaval, el carnaval que, que es súper importante en la localidad, que no conoce el carnaval solanero, eh, intentando que también se haga de interés turístico. Luego hemos tenido también hace poco el Oasis Sound, que es un festival súper importante, creemos que, que hay que darle el valor que, que tiene que, que unos chicos, que personas jóvenes, emprendedoras, tiren hacia adelante y tengan esa, esa capacidad de, de, de ser empresarios y de mirar por su pueblo, la, la Solana. Hemos tenido también la Feria Agroalimentaria que te invito el año que, que viene que vengas. Que estuvo muy bien. Además estuvo eh, Carmen Funes, verdad, Carmen, estuvo como diputada Paco también, nacional allí en, uh -huh. Enrique Velda, Leopoldo. La verdad es que fue, ha sido, ha sido una maravilla. Quiero agradecer a mi compañero Santi que, que sé que ha sido su sueño él como, como empresario, aparte de, de concejal, quería que nuestros productos tuvieran esa esa mm, marca de calidad, Necesitamos, ¿verdad? sí, que, sí que, que, promo... que, que, que no solamente que, uh -huh. se, que se extienda Castilla-La Mancha, que sepan que, se que la Solana, como siempre dice uh -huh. nuestra alcaldesa, es la despensa, la despensa de, de Ciudad Real, uh -huh. que tenemos un montón de, de empresas agroalimentarias y necesitábamos nuestra propia feria. Desde aquí os invito que, que vayáis, que lo hemos pasado súper bien, que nuestros productos son de, de, de la máxima calidad y, y queremos que esto sea el inicio de algo... Más importante. Y bueno, ya centrándonos en lo y que la se la viene fiesta. por delante, <laughs> que, que es ahora que estamos en ello, a, a requestar, como decimos en mi pueblo, uh -huh. quiero destacar sobre todo los dos conciertos que tenemos importantes: eh, India Martínez, que irá a la localidad el viernes 26, y luego tenemos el sábado un concierto de los 2000, que también va a estar muy bien, con personas, personas importantes de. De, de los años 2000, como Gusanito, Malena Gracia, Zapato Veloz y demás, Qué que día. creo que todos los conocemos. ¿Cuántos son los dos conciertos? El 26 es India Martínez, el 27 es uh -huh. los 2000. Luego tenemos una amplia, amplia, amplia actividad cultural, porque vamos a tener para niños, eh, con cuentacuentos y juegos. Vamos a tener también para que disfruten trenecillos, eh, hinchables, fiestas del agua, fiestas de la espuma. Luego tenemos como siempre nuestros concursos, con, eh, la Solana es un pueblo eminentemente agrícola, entonces los concursos de Arada y demás, esos no pueden faltar tampoco. En los nuestra clásicos, localidad. ¿verdad? También <laughs> tenemos tradición, porque eh, justo el sábado 20 ya tenemos el 31 Festival Nacional de Folklore de Villa de la claro, Solana. No, no entendemos, que es, lógicamente, eso sin nuestras claro es que es nuestra raíces, ¿verdad? Al, al con tradición final, musical. Al combinado, final todo. tiene que ser todo. Es. Tenemos que dar cabida a todo el mundo y a todos los gustos. Mm. Luego en la Plaza Mayor va a haber todos los días actuaciones nuestro recinto ferial que es una maravilla que, que la gente que, que vaya a visitarnos podemos destacar pues, un montón de cosas tenemos también concentración de tastones antiguos de motos antiguas aparte de los concursos agrícolas también tenemos concursos de pesca también que tiene mucha solera en nuestra localidad mucha gente también Claro, eh, solamente pues eso, puedo destacar que el día 24 la es la inauguración, que tenemos inauguración. Inauguración. La, es, está, estamos en ello porque no queremos que haga mucha Que hora. por cierto, estamos pero hoy bueno, presentando es, en exclusiva los actos de la feria. ¿eh? Está, es la Hay que recordarlo. Aquí en más Televisión sí, y ONDA CERO. Es, es los actos de la Feria de la Solana. Hoy aquí con la, las la vamos a presentar. Si, mañana si se, quiero, se hace mañana, la presentación, pero hoy oficial. ya estamos desgranando un poquito sí. la programación. Entonces, a las 9 y media se hace la, la inauguración mm. y luego después el, el pregón. Eh, ¿Quién da el pregón este año? Este año va a ser Ramona Serrano Posadas. Que porque ha habéis sido... elegido elegida Ramona. Porque así es una, part, es una persona bien, importante bien. de la localidad. Ha sido directora de la biblioteca muchísimos años y luego siempre ha estado muy... Eh, es una persona muy generosa. Ahora mismo sí. es la presidenta de Cruz Roja. También forma parte del grupo literario Pan de Trigo. Y, y muy, dice, con, muy conocida en el muy pueblo, conocida, Todo sí, el mundo la quiere. Todo el mundo la conoce. La conoce ¿Quién no la ha echado Ramona de la biblioteca por portarse <laughs> mal? No sé, por ejemplo. Entonces, claro, es, es una persona muy entrañable. Y junto con Francis Alambra, que es uno de nuestros canta, cantautores, que también van a hacer ahí seguro algo, algo especial y, y maravilloso. Es a las 10 y, y solamente eso, que luego se termina el día 30 con, las, con el Día del Niño y poco bueno a ver tenemos un montón ah también quiero destacar la los festejos, los festejos taurinos, taurinos pero no claro tenemos las la la novilladas que además siempre uh -huh. las las he hechas también Castilla La Mancha televisión uh -huh. en, en 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 directo, en directo. es uh -huh. 21 y 28. Que además se da cabida, he visto los carteles, se da cabida también a novillados de la tierra, por lo sí, tanto también claro, apostamos sí. por lo nuestro, es lo también que, importante. lo que se interesa también es, aparte de que creo que no hay grandes festejos de novilladas. No hay apenas. Porque no hay apenas. Es y, claro, es, y son el futuro. Necesita, necesitan esa oportunidad porque siempre para llegar al 2 tienes que haber pasado por el 1. Que Además, claro, que lo, ¿eh? eh, lo dan todo, ¿eh? Los novilleros lo dan normal. todo. Además, lo pasas que, siempre grande. Que como, como es un concurso, más aún, porque al principio son seis, Hay mucha más y, y, y luego llegan a la final solamente tres. Entonces, también quiero que la gente se pase por allí, que nosotros tenemos una plaza de toros magnífica. Es uh -huh. un monumento es precioso. Uh -huh. Y el día 27 tenemos el Bacapris, que la verdad es que a la localidad <laughs> les encanta, porque es que pasa, un, 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 es. Un momento de asueto, de llegar allí y decir, venga, no venga aquí, nada no más que reír, me olvido los problemas que Que si no, te digo, estamos en fiestas. Y me que lo eso, paso en esos genial. días es para olvidarse sí. de todo, de los quehaceres diarios eso, pues, y divertirse quiero, uno con los familiares destacar, y amigos. Y también quiero destacar una cosa muy importante, por lo menos nosotros nos sentimos muy orgullosos de ellos, es que dentro de la feria de nuestra localidad vamos a intentar darle voz a nuestros grupos locales. Muy bien, también. Yo sé que, que, que es importante acierto, contratar gente de fuera, a lo mejor tributos o gente más consolidada. Pero el talento local. Pero el talento local. Es lo que, que, nos que, que lleve la feria y tú les llames y les digas, oye, queréis participar en la Plaza Mayor, un escenario, vamos, yo creo que no hay monumento más emblemático en mi localidad que la Plaza Mayor. que De tenemos. las más bonitas de la región. Sí con, con Santa Catalina al fondo es, es una mm. maravilla, que, que los propios solaneros puedan sentirse allí importantes creo que también es algo que, que ellos echaban de menos y que nosotros este nuevo equipo de gobierno les estamos dando la posibilidad y sé que ellos están muy agradecidos y por supuesto nosotros también, entonces también quería, quería destacar los grupos como Matú, son Celeste o incluso la Escuela de Baile que, que actúen allí en la, en la localidad pues creo que, que también es algo a destacar y bueno, pues poco más, solamente eso. Tenemos como novedad un concierto para, para los más pequeños de, de la localidad, porque yo sé que, que siempre pensamos en los niños para que suban en atracciones y sí. demás, pero los pequeñitos al final mmm, se quedan así un poco. ¿Dónde? ¿Qué hacen con ellos? ¿Dónde los llevamos? Exacto. Entonces va a haber un concierto también para, para los más pequeños. Tuvimos ya uno en, en Navidad, en la Feria Navideña. La gente estuvo encantada. Le, les gustó muchísimo y, y vamos a, a, a volver a repetirlo. Y bueno, poco más. ¿Qué te voy a decir? Es que no además eh, en esos espectáculos infantiles, aunque sea destinado para los más pequeños, al final van los padres, claro. los abuelos, va toda la familia. Sí. Además, es que tú, si ve, que, que más que disfrutar, ver disfrutar a tus hijos, pocas cosas que, que te llenen más a uno mismo. Así que bueno, solamente eso. Decirte, bueno, que tenemos, tenemos un montón de, de cosas. Tenemos, como siempre, la Peña Caballista también, que participa. No me quiero dejar a nadie, pero creo que va a ser una feria sobre todo por y para los solaneros para que la gente mm. esos días metamos los problemas o las preocupaciones o así sea, si en el cajón y lo pasamos bien eso es eso verdad es. y luego ya pues cuando se termina la feria pues hay que sacar vez los problemas <laughs> echarse la cuesta y tirar hacia adelante pero ya con otra actitud Alcaldesa, vaya, vaya, traba, nada, vaya trabajazo el de el de Angela Notario. Imaginaos que tienes que estar muy contenta y satisfecha del trabajo también de tus concejales, que por lo que yo tengo oído, cuentas con un equipo humano que es maravilloso, ¿verdad? Cuento con un equipo humano espectacular. Eh, no solamente los diez concejales, los nueve concejales que me acompañan, sino toda la candidatura, toda la gente que está también detrás, pero de mis concejales. Pff, Solo puedo hablar alabanzas. Es gente que, que está entregando a su pueblo y a mí algo que no van a recuperar jamás, que es su tiempo, y eso eh, estaré eternamente agradecida. Además, es gente que, que al principio de legislatura hubo muchos problemas. Hubo ahí el PSOE, no asumía, no asume que han perdido las elecciones y siempre recurren pues a, a ciertos eh, ataques personales. Y aquel día en el que cuando entré a dar una rueda de prensa por teléfono con un medio de comunicación, estaban todos allí, lloré, lloré porque nunca me he sentido tan arropada. Ellos hacen una red, sé que no van a dejar caer. Ramón, como concejal de Hacienda y Recursos Humanos, es brillante. Ha puesto a trabajar ese dinero que antes eh, no se ponía a trabajar y nos genera ya en intereses unos 5.000 euros, cosa que antes no se hacía. De haberlo tenido a él, hubiéramos negociado en su momento la deuda y no estar pagando lo que estamos pagando ahora o se ha pagado en intereses. Toñi, como concejal de Bienestar Social, una persona joven, comprometida, eh, lucha por esa inclusividad real, no solamente con el, enve el envejecimiento activo de los mayores, sino mmm, jóvenes ayudando a mayores, mayores ayudando a jóvenes, niños ayudando a otros niños con diferentes capacidades, siendo todos felices, entendiéndose. Ha conseguido grandes logros, como estaba negociando hace poco el, el reglamento interno de la vivienda de mayores. De la vivienda de mayores. Eh, Ramona, mi concejal de Mujer e Igualdad. Ella ha sido el artífice de que esté iniciado el plan de igualdad inexistente y eh, obligatorio desde el 2015. Ella ha sido el artífice de que quería un consejo local de la mujer y se está creando por primera vez ahora. Y ella ha sido el artífice de que se haga un espacio por la igualdad, por y para la mujer en la Plaza Canalejas. María José, medio ambiente, una persona con la que yo tengo perfiles muy parecidos, eh, preocupada por el tema de la gestión de colonias felinas, un tema de sanidad más que de bienestar animal. Estamos haciendo el núcleo zoológico en unas instalaciones para eh, erradicar. Ese problema que es eh, importante también en, en la Solana. Muy preocupada por las zonas verdes. Hemos podido hace poco ya eh, presentar el nuevo parque municipal que también tiene juegos inclusivos para que sea un espacio para todos. Antonio, mi concejal de educación, pues una persona también muy implicada, muy voluntariosa y centrado pues, en lo que es su especialidad, la educación, Santi, promoción económica. Pues, ¿qué te voy a decir de mi Santi? Pues la Feria Agroalimentaria, que está para todo, que es pues para mí como Ángela, mi, mi mano derecha, que si tengo que ir a algún sitio, venga, yo voy contigo, te acompaño. ¿Qué te iba a decir de Ángela? Sí, creo que sobran las palabras. Es mi amiga, es mi compañera, es, es la voz de mi conciencia cuando tengo ese momento de debilidad y me dice: vamos, que piensa en tu padre, en lo que haría y vamos a tirar para adelante. Juan Fran, otro chico joven con una proyección increíble como Toñi, en deportes, para mí el mejor que pude elegir. Juli, concejal de Agricultura, me ha ahorrado y nos ha ahorrado a los solaneros 150.000 euros en reparación de caminos, negociando con Diputación, que nos han dejado dos veces máquinas. No hemos tenido que pagar alquiler por maquinaria. 17 kilómetros de caminos arreglados. No se me queda ninguno. Simplemente hay una frase que yo les dije al principio de la candidatura. Una frase que decía Giovanni Falcone, que es de Kennedy, que decía que un hombre tiene que hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, el peligro o la presión, que esa es la base de toda moralidad humana. Y esta frase para mí es muy importante, porque hay que hacer lo correcto. Guste o no guste, hay que hacerlo correcto. Y tengo un equipo que, como te digo, en eso me apoya, en eso me respeta y estoy pues muy a gusto, me siento muy protegida. Como te digo, hacen una red que, que si tropiezo sé que que no voy a llegar a caer porque están siempre ahí. Quiero darle las gracias a ellos, a toda mi candidatura y a toda la gente que ellos saben los que son, que están ahí detrás apoyando. Muy bien, pues veo que además os emocionáis las dos y eso <laughs> es buena, buena señal. Pues que disfrutéis de esta fiesta o los merecéis y también aprovechamos también para felicitar a todos los solaneros y las solaneras en estos días de fiestas en honor a Santiago y Santana. Pues muchísimas gracias, muchas ha sido muchas. todo un placer y que sepáis que gracias. hay más televisión. Esta es vuestra casa. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti.